Saludos terrícolas, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Andy Amador y esto es Ruta 24. Este es el estacionamiento donde llegan todas las camionetas, bajan los grupos y algo muy importante es que aquí en la parte de atrás, al inicio, vas a encontrar sanitarios. Tienen un costo de 2 soles por persona. Te entregan un boletito como este. Miren, 2 soles. Y es muy bueno que lo utilices pues antes de empezar tu caminata para que vayas más cómodo. Recuerda que si quieres venir y realizar este tipo de actividades, prepararte con actividad física previa. Esto te ayudará a que no estés tan agitado. Recuerda que estar en altura no es solo un juego. No es como, me voy a ir a pasear al parque. Esto de verdad puede representar un riesgo para tu salud si no estás preparado. Les quiero presentar a Lili, ella es parte de nuestro grupo y es la primera vez que hace este ascenso. Llevamos 1.5 kilómetros. Cuéntanos, Lili, ¿cómo te sientes? La verdad, pensé que no podía subir caminando. Lo iba a subir en caballo, pero creo que mejor lo decidí caminando y es la mejor experiencia que puede haber en este lugar. Vengan a disfrutarlo. ¿Qué opinas de los paisajes? Divinos, maravillosos, como es algo nunca antes visto. En verdad, tienen que venir a conocerlo. A mí me encanta. Yo creo que lo puedo subir 1000 veces y sigue siendo una experiencia extraordinaria. Las montañas, estos paisajes que te van acompañando durante todo el trayecto son hermosos. Se los he dicho antes. Sí, nunca antes visto. Y se los vuelvo a repetir. Lo mejor del mundo. Por eso son parte de patrimonio cultural. Patrimonio cultural. Maravilloso, la verdad. No se compara con nada, chicos. ¡Vengan, disfruten! Al igual que en la Laguna Jumanta, y si no te sientes con la condición o no te sientes preparado, está la opción de subir a caballo. Esta tiene un costo de 90 soles por persona, de ida y de vuelta. Si te animaste, dijiste, ¿sabes qué? Voy a caminar. Y a mitad de camino, dices, ya no puedo más. Estamos a 1.6 kilómetros aproximadamente y vas a encontrar esta pequeña estación donde además puedes encontrar agua, Gatorade, chocolates para que agarres más energía. Creo que por acá hay sanitarios. Ahorita lo investigo bien y les digo si había o no había. Y bueno, está la opción de que tomes tu caballo de los que vienen bajando para que sigas tu ascenso. Llevamos 2.6 kilómetros en 58 minutos. Después de esta parte es como un poco plano y aquí inicia lo bueno. Esta es la pendiente más marcada y en esta parte es donde nosotros vamos a llegar. Al frente tenemos la montaña de los 7 colores. Aproximadamente unos 15 minutos antes de subir, bueno, dependiendo del paso, ¿no? Ahora sí, encontramos sanitarios. Había antes estos nada más, ahora hay un pequeño edificio. Y aquí también hay unas bancas para que te sientes a tomar aire. Miren, de este lado podemos apreciar una parte de lo que es la cordillera con los 7 colores. Se ve muy colorido acá. Y esta parte es parte de la cordillera de los Andes Nevados. Hay que mencionar que entre más subes se vuelve más complicado porque entre mayor altura el aire es más denso. Entonces se dificulta la oxigenación. A mayor altura, menor cantidad de oxígeno. Lo importante es que agarres un ritmo y no pares, que tu corazón siga latiendo, porque si vas parando bajan las pulsaciones y luego te quieres arrancar otra vez con muchas ganas y te vuelves a agitar de más. Aquí lo ideal es mantener un paso constante, aunque sea muy muy lento, pero que lo puedas mantener durante todo el tiempo. Diez minutos después, ya nos falta muy poquito. Miren, en la montaña se van a poder encontrar las llamas y alpacas muy divertidas con lentes para que se tomen las fotografías. Los cobran una propina
usualmente les dan entre 2 y 5 soles. Y ahora sí me voy preparando para la parte más difícil, que son como estas pequeñas escalinatas. Los que se vienen a caballo, acá es donde descienden y empiezan a subir caminando. Les voy a poner esto en cámara rápida porque esta es la parte que hago yo más lenta. Recuerden, bien importante subir con pasitos cortos para agitarse menos. Después de pandemia, esto es impresionante. Cuando estábamos en pandemia, esto nos tocó totalmente solo. Les dejo acá el video pasado donde nos granizó y literal nada más estábamos 3 personas aquí arriba y nuestro guía. Ahorita, para donde volteen, hay turistas. Hay una larga fila para tomarse la foto. Y bueno, allá es el punto cumbre donde nos falta llegar, que son los 5.036 metros de altura. Miren, les presento a Leo, él es otro mexicano de nuestro grupo. Él ya tiene experiencia en senderismo, hace senderismo allá en Nuevo León. Sin embargo, es la primera vez que sube a esta altura. Cuéntanos, Leo, ¿cómo te lo has pasado? 5000 metros. He estado batallando un poquito, pero respirando profundo y subiendo poco a poco se puede sin problema. Con un poco de condición, la hacen. ¿Qué tips te les puedes dar a los nuevos, a los que vienen por primera vez para acá? Pues que se echen unas hojitas de coca, que corran o suban cerros. Mucho cardio. Mucho cardio. Mucho cardio. Y cuando estén a ciertas alturas, que respiren profundo, unos 3 segundos y exhalen. No exhalen por la boca y con eso suben como si nada. Poco a poco. Es una experiencia increíble. Cuesta, la verdad, yo creo que tienes que tener una exageración de condición física como para que subas como si nada. Siempre se te va a acelerar el corazón, pero la recuperación es en lo que te aporta el que tengas la condición física, que te puedas parar, controles y continúes. Ahorita le estamos dando la vuelta al punto que les había dicho, porque enfrente de nosotros hay unos nevados que no tienen ideas, o sea... Impresionante. Impresionante. Wow. Pocas personas vienen por acá, la mayoría vienen por la foto turística, pero lo importante es explorar. Un poco más, ¿verdad, Leo? Así es, así es. Sigamos. No irse por lo mainstream, hay que irse con otras cosas. Así es. Sigamos caminando, amigos. Acá le dimos la vuelta hacia el lado derecho. Acá hay unas cuatrimotos. Yo esta parte nunca la había visto. Y estoy viendo allá que hay una mano. Los que son de México ya han visto, hay un mirador muy similar, el Real de 14. Vamos a tomarnos la fotografía allá. Con estas increíbles montañas. Oigan, ya ven, es bueno salir a explorar un poquito más. La verdad no está mucho distancia. ¿Qué serán? ¿Unos 300 metros? 200, 300 metros. Y ahorita subimos por allá. Las cuatrimotos, ahorita pregunto dónde te llevan. Pero yo creo que en cuatris, en este valle, wow, estaría genial. Se me acaban las palabras, los sinónimos para decir que esto es hermoso, extraordinario, bello, sorprendente. Bueno, el acceso a este mirador es de 5 soles, que es el equivalente como a 25 pesos mexicanos, a un euro, un dólar, por ahí. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. Ya he preguntado sobre las cuatris que encontramos acá a un lado del mirador. Tienen un costo de 100 soles por persona, pero es otro recorrido, es un recorrido que viene de allá abajo. Nosotros venimos del otro lado de la montaña. Tiene una duración aproximada de 25 minutos. Y bueno, si llegas muy temprano y tienes tiempo, pues le puedes dar toda la vuelta al circuito. I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. No, estamos por llegar arriba. Y se ha venido la neblina. Hay un poco de sol. Obtuvimos mucha suerte. Aunque la verdad a mí me encanta más la vista acá atrás.
Pero pues la vista de la montaña en siete colores, la foto no puede faltar. Cuando te aventas la caminada y el esfuerzo, la verdad a mí ya no me importa cómo salga. Para mí el objetivo era llegar acá arriba. Vean nada más la neblina. Y ya estamos entrando en ella. Hoy ya está entrando en nosotros hacia acá. Ya logramos subir. Y ahora sí aquí aplica el audio de mis ahorros con toda la neblina. Este es el letrero que con el que me interesa la foto, que es el que dice que estamos a una altitud de 5.036 metros sobre el nivel del mar. Visions in my head, like memories after death, to be a legend instead of something you can forget. I'm living up. Para la foto con el letrero nos tocó un poco nublado, pero con el letrero consta que sí subimos y ya se volvió a despejar. Lo bueno es que hay mucho viento, entonces está despejando constantemente. Acá totalmente despejado, acá vemos la montaña, los siete colores y ahí vienen más nubes. Trataremos de llegar abajo antes de que vengan esas nubes para al menos llevarnos esa foto de recuerdo. Si no, bueno, tenemos el video. Vamos hacia abajo. No, hombre, ahora sí. Facilito. Permiso. Les cuento que Lili, a mitad de camino, decidió una importante decisión que fue venirse en caballo. Es correcto, una experiencia súper diferente, la verdad no aguanté, es muy cansado, se me quería salir el corazón. Tomé un caballo, llegué aquí al tiempo más inclinado, ahí sí me vine caminando y ya estamos descansando. Al final llegaremos a nuestra foto que todos queremos. Recuerden, no se hagan los valientes. Si te Exacto. sientes mal, toma la decisión Exacto. de regresar Exacto. o tomar un caballo. Es correcto. Más vale tu vida que decir subí a pie. No, más vale tu vida. No se expongan. Y bueno, ahora sí, nos toca disfrutar un poquito acá arriba. Ya le dimos la vuelta, me la acabo de encontrar acá. Estaba haciendo la fila y yo vengo a tomar la foto a mis compañeros. Se ha vuelto a despejar. Les digo que las nubes van, vienen. Y hoy nos tocó un día estupendo. Rápidamente estamos en la montaña de los siete colores. Hicimos nuestra fila, le tomamos fotos a los demás. Y ahí está. Siempre es impresionante la cantidad de personas que vienen. La verdad es un esfuerzo grande. No es como cualquier paseo que dice, me voy a subir a la montaña. No, sí requiere esfuerzo poder andar por estos lugares. Si tienes algo de hambre, acá venden snacks, venden aguas y hasta cervezas. Aunque no es recomendable tomar cerveza a esta altura porque se te sube mucho más rápido, sobre todo si no estás acostumbrado a este tipo de nivel. Estamos de regreso. El viento está muy fuerte y empieza a lloviznar. Ya saben, un par de puntitos en la chaqueta. Recuerden que hay tiempo para esto. No se puede bajar muy tarde, ya que el clima de la montaña siempre es muy cambiante. Puede llover, granizar. Entonces lo ideal siempre es visitarlo por la mañana. Tomen sus tiempos para que también... Ahorita nosotros duramos mucho tiempo arriba y la verdad nos enfriamos. Y para la bajada ya traemos las piernas un poquito duras porque nos estábamos enfriando después de toda la caminata de ida. Entonces la recomendación es subir, ser lo más ágil posible y descender. Ya vamos para allá. Ahí está todo el circuito. Acá podemos apreciar todo lo que hicimos de venida. Y de aquel lado están las camionetas en el estacionamiento. Para este lado ya no se ve absolutamente nada. Está el cielo cerrado. Estamos por llegar al punto de inicio. Ya le dimos la vuelta. Ha sido un día increíble. Todo se prestó para que disfrutáramos nuestra caminata. Pudimos apreciar estos increíbles paisajes. Estoy muy feliz porque por tercera vez subí esa cumbre y sobre todo porque esta ocasión me cansé mucho menos. Fíjense que sí había estado entrenando un poquito para venir para acá y se siente y se lo agradezco a mi yo del pasado que se preocupó por venir acá. Si así me escuchan un poco agitada, ahora imagínense las personas que realmente nunca han hecho ejercicio, entonces de verdad tómenlo en cuenta.
se la van a pasar todavía muchísimo mejor. Este es el punto hasta el que llegan los caballos. Y a lo demás, igual, es la caminata a llegar a las camionetas. Volvemos a encontrar los sanitarios y de aquí partimos de regreso a Cusco. También acá puedes encontrar recuerditos, suéteres, gorros, snacks y todo eso necesario. Para que también, si no traes tu outfit cusqueño, si no te quieres venir a sport, quieres tener una foto más épica ahí arriba, pues acá te puedes equipar. Aunque sinceramente, en cuanto a costos, yo te recomiendo comprarlo en el mercado de Cusco si es que vienes de allá. Estamos de vuelta en nuestra camioneta. Aquí ya está Alex, nuestro buen operador. ¡Saluda! Él es bien lindo, nos ha estado acompañando en varios recorridos. Tiempo final, 3 horas y media, con una distancia de 7 kilómetros y 59. Le caminamos tantito para que sean los 60, para cerrarlo en 60. Como les decía, allá están los sanitarios y desde acá una gran vista. Espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte y dale like. Y nos vemos en el futuro.